Bien, esa es la prueba de video del Meizu M6T. Y pues bueno, la prueba ahorita es de noche para poder saber qué tan bien o qué tan mal responde en esas condiciones. Ahorita estoy en una zona que prácticamente está algo oscura. Son ahorita las 8:40 p.m. Es algo oscuro. Anteriormente eran, apenas se hizo el cambio de horario, antes eran las 9:40 p.m. Y pues ahorita tenemos una respuesta, se puede decir que aceptable, adaptable, y aún más voy caminando. Estoy ahorita así, apuntando en una zona en donde hay muy poca luz y se puede llegar a apreciar algunas ciertas cosas. Ahí hay un pequeño módulo, lámparas, puertas, ventanas, se ve bastante bien. Y ahorita voy a apuntar hacia zonas en donde hay un poco más de luz. Y el teléfono responde bastante bien. Bueno, ahorita son las condiciones en que yo estoy viendo el teléfono en la pantalla. Sabemos, todos sabemos, que a veces lo que se visualiza en la pantalla es muy diferente a lo que se visualiza en la computadora. Al igual, pues acostumbro grabar en movimiento para saber qué tan bien o qué tan mal responde la estabilización óptica. El teléfono no tiene una estabilización óptica mecánica, el OIS, sino es una estabilización óptica digital, pero pues como que sí siento que no trabaja como debe de ser. Al igual sabemos que en la noche las cámaras no responden como es en el día, tienen una mayor dificultad para poder operar, hacer el enfoque, hacer la estabilización, y pues los cuadros por segundo en la noche siguen a ser un poco más reducidos. Estoy haciendo lo que es un trazo así horizontal y se puede apreciar que cuando sí acelero el movimiento se llega a, por ejemplo, ahí se ve como si se llega a distorsionar por el movimiento, aunque las fotos por segundo sí disminuyen. Vamos a ver el zoom de noche y sí se llega a ver bastante bien. Sí se respeta, sí. Si sí llega a responder el teléfono bien de noche, a comparación de otros teléfonos de gama baja, hablamos que el Meizu 6T es un teléfono de gama baja de Meizu, es un low cost, bueno, no tan bajo, bueno, es económico, es una gama baja, pero no es tan bajo como otros teléfonos que sí son muchísimo más baratos. Lo que sí llego a ver es que llega a tener un tipo de dificultades en el enfoque. Bien, voy a seguir caminando para ver qué tan bien, qué tan mal responde. Aquí pues estamos en una zona en donde hay un alto rango dinámico, una parte que el cielo se ve bastante oscuro, una parte iluminada por lámparas y una parte intermedia que está iluminada por la luz de las lámparas. Se ve muy bien. Aunque tengamos un alto rango dinámico, se puede ver con bastante nitidez la diferencia de lo que es el cielo oscuro, de lo que es las lámparas y lo que es el reflejo de las lámparas. Bueno, aquí si se llega aquí, voy a meter un poquito más de zoom, se puede ver la diferencia de lo que son las ramas, la copa de los árboles, el cielo negro y lo que es ese edificio de allá. Sí se puede llegar a apreciar. Me gustó el teléfono, sí responde bien en lo que es en cámara. Ahorita se llegó a desenfocar. Al parecer enfocó a corto. Bien, como ahora no sé qué es lo que está pasando. Se quedó en enfoque corto. Voy a tocar pantalla para hacer enfoque manual y ya tenemos aquí la respuesta. Bueno, normalmente grabo 5 minutos de video para que se pueda saber cuánto pesan los videos, cuál es la resolución, el bitaje en audio, el bitaje en video, cuadros por segundo, toda esa información lo subo totalmente sin retocar, sin editar, subo el video original para que se pueda apreciar la calidad de la cámara y pueda sacar conclusiones de su respuesta en la noche. Al igual en la descripción te dejo lo que son las pruebas en el día, fotos en la noche y un pequeño review del teléfono ya trabajando. Es el Meizu M6T y pues también te voy a dejar el pequeño unboxing, todo lo necesario para que tú puedas sacar tu propia conclusión en este teléfono bastante económico, muy accesible, pero con unas funciones bastante buenas. Bueno, ya nada más quedan 10 segundos, voy a dejar grabar en unos 5, 4, 3, 2, 1.